difícil quedarse con esa sensación de que pudiste haber hecho algo más. Nadie nos dijo que era grave. ¿Aún no lo llama el cardiólogo? No, aún no lo llama el cardiólogo. Viajamos hasta María Pinto para conocer la historia de don Luis Ponce, un hombre de 69 años, padre de 5 hijos, que falleció hace poco más de una semana. Don Luis murió esperando el llamado de un médico, un llamado que hasta la fecha todavía no recibe. Mi papá lo habían diagnosticado con la gota, primero. Sufría, se le hinchaba su pie y estaba... En este último tiempo le estaba dando constantemente este dolor. Y él decidió ir al médico, porque para nosotros no era normal que él se enfermara tantas veces del pie, siendo que estaba siguiendo un tratamiento. En sus conversaciones con el doctor le dijo que había estado un poco resfriado y que se ahogaba. El médico le dijo que siguiera primero como el protocolo de terminar aquí con el pie, de que... aclarar el tema de su pierna y después iban a seguir con su corazón. Pero mientras tanto lo mandó a hacer un electrocardiograma al Cefán de María Pinto. Este electrocardiograma sale malo, o sea, salió muy alterado, le salía una rama izquierda totalmente tapada. Ese día el doctor le hizo una interconsulta al hospital de Melipilla con carácter urgente. Ese diagnóstico era para que mi papá lo hubieran llamado inmediatamente. Han pasado 15 días y aún mi papá no ha llegado ningún llamado a la casa, nada, del hospital. Ninguna respuesta en realidad. Su muerte fue muy trágica, duró muy poco desde que diagnosticaron que su corazón estaba más grande de lo normal. Yo conozco mucha gente que vive con eso, no era una razón para morirse, pero el hecho de que él tuviera una rama izquierda de su corazón tapada, una arteria, eso era grave. El día 16 de noviembre yo estuve acá con ellos, él se acostó, mi mamá dice que él durmió muy bien esa noche. Yo lo vi en la mañana y él estaba muy bien y voy entrando por la puerta principal de mi casa cuando mi mamá andaba buscando desesperadamente algo. Y él venía detrás de mi mamá, en bata, ni siquiera había alcanzado a vestirse. Y se apretaba acá el pecho y mi mamá le dijo que a lo mejor la tienes muy alta. Fue lo único que escuché porque yo venía entrando. Y él se da la vuelta y se desvaneció. Y yo lo único que hice fue correr a sostenerlo, que no se cayera. Y él cayó inmediatamente desmayado, no abrió más sus ojos. Vi un video que mi hermana me mandó del 18 y mi papá estaba bailando con una amiga. Y de ahí me rompí en llanto. Y lloré mucho. Y bailaron cumbia, creo. Sí. Y me pasé súper contento. Y enfermo para nada tampoco. Nada, súper alegre. Bueno, él era así. Era súper alegre. Entonces, verlo así, volver a verlo, como que no hubiera pasado, como que si hubiera sido ayer esto, no sé. Que estaba tan bien. Estaba tan bien. Yo decía, pucha, qué emocionante verlo nuevamente. Él estaba muy bien, sin embargo, hubo exámenes que le avisaron con tiempo de anticipación de que había algo grave que le estaba ocurriendo a tu papá. Pero nadie nos dijo que era grave. A eso voy, porque se le hizo un electro y mi hermana nos contó después que había que repetirlo. Pero que tenía que esperar al cardiólogo y se lo revisara. Yo recuerdo perfectamente que mi papá dijo, no, el ecocardiograma tengo que esperar primero al cardiólogo. El llamado del cardiólogo. Cosa que aún no llega. ¿Aún no lo llama el cardiólogo? No, aún no lo llama el cardiólogo. ¿Y tu papá? Está muerto. Es muy difícil quedarse con esa sensación de que pudiste haber hecho algo más, pero después pienso y digo, es una falla de muchas cosas. De muchas cosas. Uno mira para atrás y ve, falló el consultorio, falló la doctora, falló el hospital. Fallaron muchas cosas. Y lamentablemente lo que estamos sufriendo somos nosotros. Nadie más. Nadie más.
más que nosotros. Me encantaría que me hubieran llamado y me hubieran dicho, ¿sabe qué, Camila? Su papá, si tiene la oportunidad, véalo por otro lugar. No espere el llamado del cardiólogo, porque puede ser que nunca llegue, o puede ser que llegue demasiado tarde. Si usted tiene la posibilidad y puede llevarlo a otro lugar, llévelo, porque lo que tiene su papá, en cualquier momento se puede morir. Mira, no me acuerdo, pero tiene que tener como 20 años esta foto, ya se ve muy joven, papá. Acá estaba en la playa con mi hijo chico, que mi hijo ya tiene 23 años. Y acá en el matrimonio de mi hermana mayor. Es que así era. Era. Mi papá era inmensamente feliz, sobre todo cuando se cambió para acá. Yo creo que fueron los años más felices de su vida. Más feliz. Tu hermano en el tweet que publicó dice: mi papá falleció esperando todavía una hora con el cardiólogo. Correcto. Tenía una pensión bajísima. Sí. Pero alcanzó a ver el despertar de Chile. Correcto. Y murió ahí, en el despertar de Chile. A raíz de esto, ha llegado mucha gente que lo quería, era muy amado. Mucha gente que me dice, mi mamá tiene lo mismo. Yo tengo un papá que también tiene lo mismo. En cualquier momento, la operación me sale 15 millones de pesos. Y yo veo en sus ojos que tienen la resignación solamente, porque no puede hacer nada más. Entonces, cuando el ministro dice que tenemos una salud ejemplar, yo digo que no es así. No es así. Lamentablemente, los jubilados, los adultos mayores, tienen que resignarse a que su enfermedad va a durar toda la vida y que lamentablemente solo tienen que aguantar. Esta sociedad cada vez se pone más vieja. Vamos para allá, todos vamos para allá. Entonces hay que luchar por tener una mejor salud para los adultos mayores y humanidad. Humanidad para saber que detrás de esa persona que está enferma hay una enorme familia que ama a esa persona y que va a extrañar mucho su ausencia. Esta es la historia.